Mi nombre es Juan José Mesa, tengo 31 años, nacido y criado en Pioneer y este es mi emprendimiento, heladería, helado tailandés y café. ¿Y el nombre? Raffy Rolls. ¿En qué consiste tu negocio? Este negocio está enfocado a la heladería, en especial el helado estilo tailandés, que es un helado que se hace a la plancha, en una congeladora plana, una espátula. Y también tenemos café de una marca bien conocida, que no se tomaba en este lado de un paine, así que lo trajimos para tener todo bien moderno. ¿De dónde nació tu idea? Esta idea nació buscando un negocio propio y lo vimos en internet, es una técnica tailandesa. Son helados que se fabrican en una plancha plana que genera frío. Todos los tipos de sabores que uno se puede imaginar se pueden hacer ahí, en rolls. ¿Qué ventajas viste en tu emprendimiento? Una de las grandes ventajas que vimos nosotros es que esta técnica no es muy conocida en Paine ni en Chile. Entonces, la gran ventaja es que no tenemos competencia aún. Pronto va a llegar, pero por ahora somos los únicos. ¿Cuánto tiempo demoró en poner en marcha su negocio? Nosotros nos demoramos como más o menos 2 años en que surgió la idea, en conseguirnos un contacto para poder traer la máquina de Tailandia y en que llegara de Tailandia a Chile también fue harto tiempo. ¿Mucha inseguridad? Al principio sí, teníamos la incertidumbre de que no llegara la máquina, de que perdiéramos dinero porque esas compras de importación de repente no son tan seguras, pero de seguridad acá, de poner el negocio en sí, nunca. Siempre estuvo firme la idea. ¿Siempre tuviste confianza en el negocio? Siempre tuve confianza. ¿Cómo lograste concretar tu emprendimiento? Fue algo un poco difícil porque tuve que dejar otro emprendimiento que tenía de lado, que no era tan rentable. Contactamos a la gente que de la máquina, pudimos hacer el dinero para comprarla y me decidí a arrendar. Nos decidimos con mi pareja a abrir sí o sí, como fuera. O sea, esta no fue tu primera idea de negocio, no fue tu primer emprendimiento. No, yo tenía otro que era de diseño gráfico, la moneda Stamp, pero empezó a bajar y con mi pareja queríamos algo más estable. Entonces, como ya teníamos esta idea en mente y se concretó la llegada de la máquina, el arriendo, todo, cerré los ojos y partí nomás a Raffy Rolls. ¿A qué dificultades se enfrentó cuando comenzó su emprendimiento? Dificultades esto. Primero el dinero. Eso yo creo que para todos los emprendedores lo que más falta es la plata. ¿Fue muy difícil dejar el trabajo para...? Sí, la verdad que sí, porque el otro emprendimiento que tenía era lo que yo quería hacer, era eso. Entonces me costó mucho tiempo llegar a tener mis máquinas, mis clientes, pero de un momento a otro bajó y vi potencial en este negocio, vi mayor potencial que en el otro emprendimiento, así que ¿te volviste? Me dolió, pero acá estamos. ¿Te volviste a enamorar de tu otro emprendimiento? Sí, me volví a enamorar. ¿Cómo lograste superar esas dificultades que se te presentaron al momento de iniciar tu emprendimiento?
La principal dificultad era el dinero. Logramos superarlo trabajando en las ferias costumbristas que se hacen en el país, en las fondas, juntar ese dinero. La suerte que tuvimos de unos amigos que nos sacaron un préstamo y gracias a ellos pudimos concretar. ¿Te apoyaron tus familiares y amigos? Sí, nos apoyaron harto. Nuestra familia es incondicional, pues siempre van a estar ahí. ¿Crees tú que sin ese apoyo no lo hubiese logrado? Yo creo que si no me hubiesen apoyado, hubiese luchado más fuerte para poder lograrlo. ¿Cómo obtuviste el capital para este emprendimiento? Trabajando en las ferias costumbristas, en las fondas, ahorrando, juntando peso a peso, y gracias a unos amigos que nos sacaron un préstamo bancario a nombre de ellos, ahí podemos abrir. ¿Quién es tu principal cliente? De lunes a viernes, lo que más entra son los escolares, y el fin de semana, sábado y domingo, es más familiar. ¿Qué acciones piensas aplicar para mantenerte en el mercado? Tenemos otra idea, que el fin de semana hacer helados con alcohol para los adultos, y ya terminando el verano y si partiendo el invierno, vamos a darle con el café que tenemos, que es un súper buen café. Vamos a tener sangre, muffin, media luna, café. Igual vamos a tener los helados, pero como sabemos que va a bajar un poco, vamos a darle más énfasis a lo calentino. Así que así vamos a esa es nuestra idea de negocio. ¿Cree usted que fue acertada su decisión de emprendimiento? Sí, fue muy acertada, porque nos hemos dado cuenta que no ha ido bien, no ha ido súper bien, mejor de lo que esperábamos. Nosotros teníamos expectativas mucho más bajas. ¿Qué consejo les daría a las personas que quieren emprender? Yo les diría que cierren los ojos y se tiren el piquero, porque que no se atreve nunca va a surgir. Bueno, si te va mal, hay que pararse nomás y volver a juntar esas lucas que a lo mejor perdiste y pensar en otro emprendimiento. Tener que estudiar un poquito, ¿no? No es hacer un estudio de mercado, pero ver qué falta en el lugar donde tú quieres poner tu negocio, qué falta, o si hay, qué debilidades tienes que tú las puedes superar.